¿Y dónde vamos a meter todo esto? Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Por fin tenemos aquí las tres cajas, ya está todo lo que hemos pedido de Essen. Créeme que ha sido una espera bastante chunga. Estoy grabando a día 8 de noviembre. Concretamente ya terminaré este vídeo un poco tarde, terminaré para el día 9. Pero es para que os hagáis una idea, teniendo en cuenta que volví el último día, el último paquete lo envié el domingo de Essen. Y han pasado sus buenas casi 2 semanas en que lleguen todas las cosas de allí. El transporte ha sido lento, lento. Ha habido un par de juegos que vienen golpeadetes, ahora os lo enseñaré. Pero bueno, se supone que es una especie de mal necesario al tema de transporte. Si vais a Essen en años venideros, no cometáis el error que cometimos nosotros. Llevad papel de burbuja, llevad plástico de burbuja, porque os va a servir muchísimo, porque va a amortiguar mucho los golpes, y los juegos que están en la esquina de las cajas son los que más van a sufrir. Si compráis juegos baratunos, ponedlos en las partes exteriores, y los juegos buenos, ponedlos en el centro. Nosotros hicimos eso, y algún juego baratuno ha recibido un golpe bastante importante. Pero bueno, que ahora lo veréis, no ha sido una cosa para volverse loco. Deciros que si grabo del tirón el botín completo, me va a dar para más de 2 horas. Y no es que os esté exagerando, es que si os dedico un minuto o un par de minutos a cada uno de los juegos que me he traído de Essen, puedo tranquilamente superar las 2 horas, pero con holgura, con bastante holgura. Así que lo que voy a hacer va a ser partiros los vídeos, lo voy a hacer en varios vídeos para poder explicar un poquito más lo que sepa de cada juego. Deciros que no conozco todos los juegos que me he traído, porque muchos de los juegos me lo han dado por el tema de reseñador. Me presentaba como con mi pase de prensa, había algunos juegos que conocía ya, que había visto en el Essen Preview de la BGG, o juegos que incluso no conocía, que cuando lo veía allí sobre la marcha, me presentaba como prensa y pedía copias para reseña. Había algunos que me daban directamente la copia, otros que me hacían una oferta bastante jugosa y me acababa trayendo el juego. Con lo cual, hay algunos juegos de los que no voy a tener ni puñetera idea, juegos que no voy a saber explicaros absolutamente nada, pero voy a intentar por lo menos decir lo que sea, y entre que grabo vídeo y vídeo a ver si me puedo informar más o menos un poco para dar una breve pincelada. Lo mismo que os digo esto, deciros otra cosa: no voy a reseñar todos los juegos que me he traído. Primero, porque es una locura, porque pueden ser tranquilamente más de 70, y segundo, porque no todos los juegos sé que me van a gustar. Va a haber algunos seguro que no me gusten, porque como me los han dado allí sin saber exactamente de qué iban y me lo explicaban por encima, me daban una breve pincelada, si veía que me llamaba la atención me lo traía. Por ejemplo, hay uno que está guapísimo, que lo estoy viendo ahora mismo, que no tenía ni puñetera idea que existía. De hecho, no estaba ni en la... quiero recordar que no estaba ni en el Essen Preview, y cuando lo vi allí me llamó mucho el arte y tal. Es decir, hay muchos juegos que no sé cómo funcionan mecánicamente y que no sé si va a merecer la pena hacerles una reseña, con lo cual se quedará todo un poco en lo que enseñan estos vídeos de botín de Essen. Pero bueno, no voy a seguir ningún orden concreto, voy a ir conforme vaya acercando la mano, porque tengo aquí tres columnas, tres montañas de juego, iré haciendo parones para ir cambiando esas montañas por otras montañas. Y no solo eso, sino que además tened en cuenta que como las tres cajas me han venido escalonadas, las dos primeras tenían muchas cosas de Antonio, que también trajo cosas en su propia maleta. Con lo cual voy a hacer los vídeos de lo que tengo aquí, voy a irlo partiendo poco a poco, y después haré un vídeo concretamente con las cosas que tiene Antonio en su casa. Así que, sin más dilatación, como dicen por ahí, en lugar de sin más dilación, voy a empezar. Ofertas. Es que había algunas ofertas que es que realmente te vuelves loco. Es cierto que puede ser nuestra primera edición y no somos en plan como... somos novatos en esto de Essen. No somos de esa gente que dice todavía, no, bueno, es que yo voy a Essen y compro ya muy poco porque no merece la pena. Después ves sus foros y sus blogs y sus vídeos y sus pamplinas y te encuentras que se han traído 30 cosas. Pero bueno, que rancismos aparte. Hay ofertas tremendamente buenas. Hay algunas tiendas como spieloffensive.de que te hacen unas ofertas tremendas. Hay el túnel del amor, que ahora os explicaré. El túnel del amor también se llama el túnel del gasto. Tiene muchos nombres. Concretamente este que os voy a enseñar me lo traje de spieloffensive, que estaba insultantemente barato. Se llama Krone und Schwert. Literalmente es corona y espada en alemán.
es un juego de Klaus-Jürgen Brede, de Queen Games. Está en alemán y es un poco dependiente del texto, pero bueno, se puede sobrellevar, voy a hacerle una hojita de referencia. Pero es que estaba, me parece que era 10 euros, y créeme que juegaco de este tamaño, del autor del que estamos hablando, y con muy buena pinta, toques abstractos, lo voy a enseñar por detrás para que lo veáis, tiene un toquecillo, es totalmente abstracto, tiene un toquecillo así temático de distintos edificios y tal, pero principalmente un juego abstracto. Muy bonito, muchos componentes, muchísimas cosas, lo he abierto, le he hecho un vistazo y creo que va a merecer la pena. Habrá que darle un tiento una vez que le haga esas pequeñas adaptaciones idiomáticas para que los que jueguen conmigo, y quizá yo también un poco, lo despachemos en condiciones a gusto y manejemos bien el idioma. 5 euros, si es que me da igual como esté ese, de Paolo Mori, 5 euros, Borneo, lo mismo una basura, pero es que me da igual 5 euros. Le echo un vistazo y si está bien, eso que me llevo. También en alemán, es de 3 a 5, sabéis que no soy muy partidario de los juegos de 3 a 5, porque en mi casa juego mucho 2, y no es un número muy muy bienvenido en casa, pero es que era muy barato. Es que estaba muy bien, si es que es lo típico que vas pasando por allí, va, esto concretamente, este, y algunos más que tengo por aquí, este, en dos que os voy a enseñar ahora, los compré en el puesto de Abacus Spiel, concretamente los compré el miércoles, el día de la prensa, que aquello era en plan compadre, o sea, no habría de, fuera de lo que era la gente montando los stands, no habría más de 300 personas, con lo cual, podías ir allí como Pedro por tu casa. Había muchísimos stands que decían que no tenían a la venta todavía, que no podían vender cosas, que empezaban a vender el jueves. Tienen algunos stands prohibidos vender el miércoles, pero hay otros como Abacus Spiel, que esto se lo pasaban un poquillo por el forro y te vendían sin ningún tipo de problema. Abacus Spiel tenía, conforme entrabas a su stand, tenían una montaña de juegos a 2, 3 y 5 euros. Y concretamente había algunos, os los sacaré ya, os voy a quitar este de aquí para que veáis los demás. Este lo tenían a 3 euros, que es que no sé ni de qué va, pero me da igual 3 euros. Y cajote grande, Burger Baumeister un Co. La ciudad, bueno, realmente significa el constructor de la ciudad. El constructor de la ciudad y compañía. No sé de qué va, es de... El autor sí es conocido, es de Michael Schacht, autor de Coloreto, de Zoloreto, también de Valeta, que reseñamos hace poco. Y es un autor bastante... que los juegos que le hemos probado nos ha gustado mucho. Y la verdad, le di una oportunidad primero por precio y segundo por... Bueno, primero por el autor y segundo por precio. Ya os digo, también pinta ser bastante abstracto. Es muy feo, los materiales no son de muy buena calidad y la caja es más bien flojibri. Pero... es que valía muy barato. En fin, y no solo eso, sino que además, precisamente, este juego que voy a enseñaros ahora tiene una reimplementación que sacó Queen Games. Este que voy a enseñar es la edición de Abacus Spiel, pero tiene una reimplementación de Queen Games. Yo me traje el básico de Stefan Rithaus, Monuments, un juego del que había escuchado hablar en su momento, no de este, sino de su reimplementación de Queen Games. Stefan Rithaus lo conoceréis quizá por algunos juegos como Santo Domingo, que va a sacar ahora más que Oca, juego que me dejó un poco frío. Es una reimplementación de otro juego que tiene también Stefan Rizao, llamado Bichi. Llamado Bisbee, perdón. También tengo por ahí otro juego de él, de Stefan Rizao, que ahora lo enseñaré, lo tengo un poquito más arriba en una pila de juegos grandes. Monument básicamente me costó algo así como 5 euros. Tiene una dependencia del idioma totalmente nula, nada más que las instrucciones. Tiene su toquecillo de carta, de muy Stefan Rithaus, muy juego centrado en la mecánica, con un toque abstracto. Y Stefan Rithaus se caracteriza por hacer muchos juegos de ciudades. Tiene uno que se llama Tallinn, uno que se llama Visby, uno que se llama Riga, es decir, una serie de ciudades, Santo Domingo. Tiene un juego de ciudades principalmente, con temática de ciudades, y todos terriblemente abstractos y con una base de mecánica de cartas. Más cositas que tengo por aquí. Esto fue culo veo, culo quiero. Estaba en la galería Kaufhof. En la galería Kaufhof ya lo habréis visto en el primero de los vídeos. Son unas grandes galerías, en plan de, no sé, Corte Inglés o algo así, una especie de galería grande, que venden mucho juego de mesa. Y concretamente tienen muchísima oferta y tienen un stand muy grande conforme entrabas en el Hall 1, a la izquierda, justo al lado de Fantasy Flight, de Fantasy Flight, de toda la gente de Asmodee. Estaba justo conforme entrabas a la izquierda. Y vi a Topete que se trajo este Eketorp de Dirk Hen.
La verdad es que pinta muy gracioso. Los vi probando un par de turnos. Topete se lo había mirado, había visto las instrucciones descargadas de la BGG en español. El juego está íntegro en alemán. Quiero recordar que no tiene ninguna dependencia del idioma. Miradlo, es súper bonito. Tiene su tocacía abstracto, por supuesto, pero es muy bonito. Y pinta bastante gracioso. Ellos estuvieron echándole un vistazo mientras estábamos en la casa, una de las noches que estuvimos allí. Yo estaba trabajando por la noche con el portátil y ellos jugaban a cosas. Malas personas. Y vi que echaban un par de turnos y que el juego molaba bastante. Tiene muy buena pinta y este sí posiblemente le voy a hacer una reseña. El juego era muy barato, era de Dirgen, caja grande, en fin, reunía todos los requisitos para venirse a casa. Y este mismo requisito cumplió otro juego que os voy a enseñar ahora, que se llama Sultanilla. Sultanilla es un juego de un autor que a mí me gusta mucho, que es Charles Chevalier. Charles Chevalier es autor de otros juegos como el Continental Express, juegos muy sencillos, muy fáciles, muy rápidos. Y este Sultanilla la verdad es que me llamó la atención primero porque el arte me encantó, porque tiene miniaturas, que ahora os enseñaré. Tenéis aquí la caja, mirad las cosas que trae, y os voy a enseñar las miniaturas. Las ilustraciones son de Xavier Colet, un ilustrador que me gusta también mucho. Es muy bonito y valía, me parece que eran 10 pavos. Mirad las minis que trae. Trae 4 minis de genio con sus lamparitas correspondientes. Y es bonito hasta que duele. Por lo visto, le he estado echando un vistazo por encima y es una especie de colocalosetas donde tendremos que ir poniendo cosas. Y es que mirad la calidad de los componentes. Por 10 pavetes. Por 10 pavetes que me lo tiraron a la cara. Pues básicamente no sé mucho de qué va, le está echando un vistazo y es una especie de colocalosetas. Lo tengo aquí puesto un poco a lo tío Paco. Y ya le echaré un vistazo más tranquilo. Este me dijo Topete que él lo había probado y que estaba muy bien, muy muy gracioso. Que no era una... ¡Oh, qué locura! Pero también, para haber costado 10 euros para los componentes que trae y ser del autor que es, la verdad es que me ha ofrecido bastante garantía como para traérmelo. Más cositas. Los que seguís el canal sabéis que me encanta Matías Kramer. Es un autor que me gusta muchísimo. Me gusta en su juego, me gusta Lancaster, me gusta... Cuando llegas a una tienda y te encuentras esto por 19 euros, el Dynasties, es un juego muy vilipendiado, está muy atacado, pero tiene la mitad de críticas positivas y la mitad de críticas negativas. Y quien le realiza las críticas negativas no me despierta mucha confianza, por eso que os digo de llevar muchos años en esto de los juegos de mesa y estar ya un poco de vuelta de todo. Quiero darle una oportunidad a este Kramer. Me gustan muchos de los juegos que tiene. Me gusta, por ejemplo, Glenmore, aunque tiene algunas cosillas que efectivamente rompen el juego. Me ha gustado mucho, como os he comentado también, el Lancaster, juego que me encanta de él. Y este Dynasty por 19 euros, con la calidad de componentes que trae, de Hansen Gluck, muchísimas cosas, con la fama que tuvo, un juego conocido de hace... No recuerdo si era de Essen del año pasado o del Essen anterior, pero tuvo mucha fama y ya os digo... Le atacaron mucho, pero yo le he querido una oportunidad, sobre todo por ese precio que tiene y por esa calidad que tiene Matías Kramer para hacer un juego abstracto, pero con una mecánica muy interesante. Se vino porque se me cayó sin yo querer en las manos. Primera bizarrada del día. Esto es una cosa bastante loca. Hay una editorial de japoneses llamada Iten Games. Me he traído varias cosas de ellos. Una de ellas es este Hatsuden. Hatsuden es un juego basado en gestionar con cartas la electricidad de una ciudad. Toma ya. Pues en esta cosita tan pequeñita que trae, me parece que eran, lo leí, eran 52, 53 cartas o una cosa así. Pues con esto echas una media orilla, que es lo que te lo juego, tiene que ponerlo por aquí. Echas una... no lo tiene, lo tiene tapado. El juego lo tengo precintado, ni siquiera lo he mirado. Me lo enseñaron allí un muchacho que se llama... Nozomi. Nozomi me enseñó este y los otros dos que me he traído de ellos. Me lo estuvo enseñando y la verdad es que pinta graciosete, pinta marcianada hasta que duele. Y le dije que si quería darme una copia para el canal, me dijo que sí, que sin problema. Y yo no sé cómo podré encontrarlo el día que os grabe la reseña, porque sí grabaré reseñas de... Hay algunas editoriales que sí, seguro, seguro le voy a grabar reseña, porque no es solo por el hecho de haber dado los juegos, habernos cedido los juegos, sino porque existen dos tipos de Essen. Ya lo explicaréis en las conclusiones. Cuando termine el último de los vídeos de nuestro viaje a Essen, quiero daros unas breves conclusiones, unas pinceladas de... Pero no pinceladas como hace Diego en mi pelea en la noche, sino unas breves pinceladas de qué nos ha parecido Essen en cuanto al nivel de stands. Para mí ha habido dos tipos de stands. Los stands que van a ganar mucha pasta, los stands que sabes que van a triunfar. Los stands, ¿qué te digo yo? Los de Fantasy Flight, Abacus, Asmodee... Portal, esos stands sabes que van a ganar mucha pasta.
Pero después te encuentras, cuando llegas a los HAL pequeños, cuando llegas al HAL 6, al HAL 7, al HAL 8, te encuentras a gente que sabe que va a palmar pasta. Y los ves allí y ves que montan el chiringo y ves que van a palmar pasta. Y cuando llegan allí y ven a alguien con pase de prensa, ¿cómo se tiran hacia ti? En plan de, por favor, dame que se me vea, dame visibilidad, toma, llévate lo que quieras. Hubo una editorial que de verdad me dio muchísima lástima, que fue Runes Edition, una editorial francesa, que tengo varios juegos que ahora os enseñaré, uno de ellos es precioso, Blackwood. Me dijo, llévate lo que quieras, o sea, te doy lo que quieras del stand, pero dame visibilidad. Esa gente sí le voy a sacar la reseña, porque pienso que se lo merecen, porque esa gente sí tendría que tener algo de visibilidad, porque los otros ya tienen muchos medios, ya tienen muchas posibilidades de que se les vea por cualquier medio de comunicación, pero esta gente no, esta gente tiene Essen y poco más, y son gente que si no vas a Essen no los conoces, porque yo no había escuchado hablar en mi vida de Runes Edition, yo no había escuchado hablar en mi vida de Eaten Games, pero claro, llegas allí y te encuentras que te dan todo, que te dicen, por favor, échame una mano porque lo que quiero es meter los juegos dentro de tu país. Seré un poquito conocido en mi país, por ejemplo, Runes Edition son algo conocido en Francia, por lo que me he podido informar. Eaten Game son unos grandes, digamos así, dentro del mundo de los juegos de mesa en toda el Asia Oriental, en la zona de China, la zona de Japón. Pero claro, aquí no se les conoce absolutamente nada. Un nicho muy muy reducido de gente los conoce. Con lo cual, estos juegos muy posiblemente sí les voy a sacar la reseña, aunque sea para echarle una mano a esas editoriales que nos han cedido las copias. Más cositas. Hablando de segunda marcianada del día. Los que me conocéis sabéis que mi apellido es Cervantes. Me llamo Manuel Cervantes. Y cuando sale un juego del Quijote, qué menos que echarle un vistazo. Es una editorial húngara. Concretamente Cogitate Games, estaba allí Peter, Petar, me parece, me dijo que se llamaba. Petar, que era el CEO de Cogitate Games, me explicó cómo funcionaba el juego. Juego exclusivamente para dos jugadores. Diego de Rincón de Jugones ya la ha sacado de reseña. Sí le voy a sacar reseña porque me ha llamado la atención. Está graciosete. No es una locura, pero está bastante graciosete. Así que le pegaré un tiento. Voy a probarlo más a saco de lo que lo he probado. Y básicamente consiste en que. Tienes que, por un lado tienes a Sancho Panza, que tiene que evitar que el Quijote se abalance sobre los gigantes para no romper lanzas cuando choca contra ellos. La temática es una verdadera marcianada, me llamó la atención mucho, se juega con cartas, es muy sencillo, tiene varios niveles de dificultad, me despertó muchísima curiosidad. Peter, la verdad es que es un tío bastante simpático, le pedí una copia para el canal, me dijo que sin problema, lo único que por favor que se la reseñara antes de. Me parece que me dijo de hoy, y el juego me ha llegado hoy, con lo cual difícil está el tema. Así que nada, voy a pegarle un tiento y de este sí habrá reseña más pronto que tarde. Sigo, Pfister, Alexander Pfister, no ha sacado grandes cosas este año, no ha sacado juegos grandes como el Great Western 3 el año pasado y eso, pero ha sacado algunas cosas pequeñitas, y una de ellas es esta fricada llamada Gier, avaricia en alemán, Greed en inglés, vaya, un juego de cartas muy sencillo con una esencia bastante interesante a Port Royal, lo único que las cartas es un Puyo Lab, pero sobre la base de que tienes que coger las cartas de los demás jugadores, tienes que construirte delante unas colecciones. Le he pegado ya un tiento, le he pegado una partida, las partidas duran unos, dice, 15 minutos. A nosotros se nos fue un poquito más, quizá porque era esa primera partida. Mecánica muy simple, el juego es espartano hasta que duele, es muy feo, tirando a tremendamente feo. Tiene unas ilustraciones que, en fin, para lo que estamos acostumbrados de Pfister, aunque bueno, realmente tiene ilustraciones también de Clement Franco, lo cual vamos a dejar en que esto entra en lo intermedio. Pero en la regla general es que te vas a encontrar cartas como estas, muy fujiflu, muy cosas muy feas, pero para una cajita que el juego me parece que nos costó 7, 8 euros, la verdad es que está muy gracioso. Este es un filler de libro que sí le sacaré reseña porque no tiene nada. Y la verdad es que se puede conseguir muy barato desde la editorial Amigo. Y está graciosete, se echa un buen rato, de 2 a 5 jugadores creo, de 2 a 5 jugadores, y a nosotros nos ha dado un ratete gracioso, es el típico juego piscinero que se puede sacar en un segundo, se explica en 0 coma, y te echa una risa en plan de que no me coja esa carta, que no me coja esa carta, vaya, me la ha cogido. En fin, graciosete, vamos a echarlo un tiento. Paso a una de las cosas gordas de Essen, una de las cosas muy, muy, muy gordas. Sobre todo porque lo he jugado ya y esto es una maravilla. De esto cae reseña fijo. Se llama Fotosíntesis. Es de. De este señor, ¿vale? De este señor de aquí. Cuyo nombre es impronunciable, supongo que hasta para él. Fotosíntesis es un juego. Diría que abstracto, pero la temática me parece que está muy bien implementada.
es el sol va dando vueltas y lo que tienes que procurar es que vayan creciendo tus árboles. Esos árboles van a ir avanzando, tú tienes árboles pequeños, empiezas por una semilla, después tienes árboles pequeños, árboles medianos y árboles grandes. Una vez que tienes el árbol grande, puedes recolectarlo. ¿Y cómo consigues esos puntos para que puedan crecer los árboles? Pues a través de la luz que te da el sol. El sol va marcando en determinadas direcciones que van cambiando en cada uno de los turnos de las rondas que van a ir avanzando en el juego. Así que lo que te vas a ir encontrando es que, como en la realidad, los árboles que sean más grandes van a tapar la luz a los árboles que sean más pequeños. Con lo cual tienes que ir procurando gestionarte tus árboles, tienes que ir procurando gestionando los árboles para que le dé la mayor cantidad de luz posible y que llegue un momento en que puedas recolectar los árboles, quitarlos de medio, que desaparezcan y conseguir una puntuación en forma de una fichita que te van a ir dando puntuación dependiendo de dónde hayas puesto los árboles. Obviamente, cuanto más cercano al perímetro exterior se encuentren del círculo que conforma el tablero, más posibilidades hay de que te dé el sol, pero menor será la puntuación. Cuanto más al interior se encuentre, dentro de lo que representa el bosque del tablero principal de todos los jugadores, ahí más puntuación recibirás, pero más complejo será que recibas la luz del sol. Con lo cual tienes que ir gestionando ese tira y afloja, ese toma y daca, y ha dado un lugar a un juego que está muy gracioso, que tiene un azar verdaderamente cero, creedme, no tiene nada de azar, totalmente independiente del idioma, y que está muy chulo. Le haremos reseña seguro con una opinión bastante positiva porque nos ha encantado. Lo mismo que este Fotosíntesis, lo hemos probado otro también de Blue Orange. De Blue Orange, no hemos traído tres cosas. Y es esto. Los que seguís el canal sabéis que me encanta King Domino. De hecho, tenemos varias copias. Quiero recordar que tenemos tres copias, tres de los cuatro de fase de mantenimiento. Tenemos copia de King Domino. Y esta segunda parte no lo desmerece en absoluto. De este va a haber reseña seguro. Ha salido muchísimo a mesa. Convierte un filler como es King Domino en un familiar. Y le añade una serie de mecánicas a esa esencia principal que formaba King Domino que le da un toque muy gracioso. Le añade el tema del dragón, le añade el tema de la princesa, de las torres, de los caballeros, de la recolección de impuestos. Está bastante gracioso. Le haré reseña más pronto que tarde también. Cosas que ya tenemos reseñadas en el canal, pero que era imposible no haber comprado con las ofertas que tenía. Cuando uno llega a un stand y se encuentra concretamente al de el túnel del amor, y se encuentra, lo voy a sacar otra vez porque realmente como tenemos reseña en el canal, da un poco igual, se encuentra Brun Service y Marco Polo a 15 pavos cada uno. La verdad es que no puede sino caérsete dentro de tu carro. Ofertas bestiales. O sea, estos dos juegos a 15 euros, tío, es que estaban tirados a la cara. Juego de la calidad de Marco Polo, que me parece un juego tremendo de dados. Me parece uno de los mejores juegos de Daniele Tassini y Simone Luciani. Sabéis que son autores que nos gustan mucho. Nos gusta su Gran Austria Hotel, nos gusta lo diré, su Lorenzo. Nos gusta muchísimo Solking. Pues este Marco Polo también es un juego de dados que me encanta. Era un juego que tenía Antonio, era un juego que tenía Pablo. Lo vi y dije, quiero tenerlo. Quiero tenerlo porque es el típico juego que sabes que tienes que tener. Que sabes que cuando va a salir a mesa es un éxito seguro. Y no solo eso, que si quieres algo más familiar, algo menos Eurogame, y tienes que meter a gente dentro del mundillo que está empezando y te gusta el tema de la programación de acciones, Brun Service es un juego imprescindible. A mí Brun Service es un juego que me encanta. Y estamos en lo mismo, un juego que tiene Pablo, que ha salido muchas veces a mesa porque lo ha traído Pablo, y yo quería que por lo menos hubiera dos copias en fase de mantenimiento, sobre todo para jugar aquí con la gente de Málaga que quiero que lo pruebe. Es un juego que está genial, y yo os digo, 15 euros cada uno. Es que las ofertas eran bestiales en el túnel del amor, créeme. Siguiente marcianada del día. Esta marcianada es China. Y me hizo muchísima gracia porque lo conocí yo no había escuchado hablar de él en mi vida. Y el día del pase de prensa, ya os lo enseñaré dentro de uno de los vídeos, posiblemente cuando suba este vídeo, lo mismo está ya subido, no sé cómo lo organizaré. Pero este juego que os voy a enseñar ahora, estaban enseñándolo en la zona de prensa un matrimonio chino que podían tener 25 o 26 años, aunque bueno, lo mismo tenían 40, ya sabéis que no sé calcular bien, es muy difícil calcular la edad de un chino, pero concretamente esto era un matrimonio joven, sé que era matrimonio porque me lo dijeron ellos, que llevaban un pijama y ella me encantó una cosa, que es que tenía unas babuchas de unicornios rosas. Y eso la verdad me tocó la patata, porque me encanta el tema de los unicornios rosas. Esto es una marcianada divertidísima. Se llama Dreamcatchers. En Dreamcatcher básicamente lo que tienes que hacer es, a través de una mecánica de juego cooperativo, es totalmente cooperativo, tenés que procurar evitar que los niños tengan pesadillas mientras duermen y que tengan un sueño plácido. O sea, fijaros la chorrada de temática. Un arte verdaderamente precioso. Tiene unas cartas que son súper bonitas. Las instrucciones son súper bonitas. Fijaros, por ejemplo, los tableros individuales de los jugadores. Qué cosa más bonita. Fijaros las ilustraciones que tiene. Aquí es cuando el niño se ha despertado porque ha tenido una pesadilla.
aquí tenemos los terrores nocturnos ahí detrás de la ventana, es decir, todo súper bonito, y lo que más gracia me hizo es que me lo explicó la muchacha, y para que os hagáis una idea, 1,50 m aproximadamente, podía pesar algo así como 40 kilos la muchacha, o sea, digamos que abrían dos puertas, había corriente y la muchacha volaba, terminaba en el stand al lado. Pues cuando conseguíamos que uno de los terrores no asustara a un niño y conseguíamos acabar con el terror, decía ¡Nice! Era bestialmente adorable, créeme. Y este juego lo dieron para... nos lo dieron para que lo reseñáramos, y este va a caer reseña porque me parece tal mal clase de marcianada que esto es digno de ser reseñado. Seguimos. 15 euros. 15 euros, lo pillé el primer día. No recuerdo exactamente en qué está. Me parece que fue en uno de los stands de una tienda allí, que no recuerdo ahora mismo el nombre, o lo dejaré aquí abajo si me acuerdo. De ahí pillé varias cositas, que la segunda la estoy viendo aquí ahora mismo, y la tercera también. Eric Melan, Train Stations. Para que hagáis una idea, 3 a 5 jugadores, de WizKids, una calidad inconmensurable, una cantidad de dados bestial, 15 euros. La verdad es que no tenía ni idea de qué iba, pero nada más que el nombre, la editorial, le eché un vistazo a la BGG rápido, no estaba muy mal rankeado, 1500, una cosa así, el ranking no estaba mal, y la verdad es que por 15 euros pintaba bastante bien. Y fijaos el cholón de dados que trae, o sea, trae mogollón de dados, que lo mismo el juego es una basura, entendedme, pero no sé, me llamó la atención, creo que merece la pena tenerlo. ¿Que veo que es una basura? Pues si no escucháis hablar otra vez de este juego en el canal, ya sabéis que... Como que no me ha gustado. Eric Land hace cosas muy buenas, como El Padrino, como Blood Rage, y hace cosas... En fin. Lo siguiente, Wazor Game, editorial que nos gusta mucho, que tienen juegos muy buenos, sobre todo los de Nuno Senteiro. Pues si llegas a un stand y te encuentras por 15 euros el Zanguo, es que se te tiene que caer en las manos. Juego que tiene una dependencia del idioma cero, como es la regla general en todos los juegos de Wazor Game. Eurogame medio tirando a durete, muy gracioso. Llevo tiempo siguiéndole la pista, de hecho he estado algunas veces a punto de comprarlo de segunda mano en la BSK, en el foro de venta de la BSK, pero al final o no ha salido, o era una persona que era muy lejos y no me compensaba con el tema de los gastos de envío y tal, y cuando llegué allí y me lo encontré por 15 euros dije, mira, va, ¿para qué vamos a hacer locura? Seguimos, voy a terminar aquí que me quedan, estoy viendo 6, madre mía. Seguimos, hay un autor que me gusta, que no es muy conocido, ha sacado un juego muy famoso para CG este año, Pulsar 2849, que es Vladimir Sugi. Vladimir Sugi, tengo un juego de él que me encanta, que tiene una continuación, que se llama The Prodigals Club. Ese juego es de Alex Seville, yo tengo la edición alemana, Last Will, La Última Voluntad, digamos así. Un juego, un Eurogame muy gracioso, familiar altillo, pero familiar, no deja de ser familiar, y con una mecánica muy chula. Pues este autor tiene este siglo XX, 20 Jahrhundert. Leí algo de él hace mucho tiempo, es un abstracto, muy abstracto, mucho abstracto, pero tenía muy buena crítica, le leí buenas críticas y me llamó la atención. Me parece que estaba a unos 10 euros o algo así en el túnel del amor. Vladimir Sugi, precio barato, referencias buenas, aunque un poco antiguas, en fin, que se me resbaló dentro del carro, no sé qué pasó. Uno de los juegos, me atrevería a decir que el juego más caro que he comprado dentro del túnel del amor, pero es de la saga 1800 y quería tener un 1800, sobre todo porque el autor tiene muchísima fama, Francis Tresham. Tiene una pega terrible y es que adivinad de quién es esta abominación de arte, solo puede ser de una mano garabateadora infame como la de Clement Franz, y este 1853 me llamó mucho la atención cuando lo vi. Era una oferta, el juego lo estuve mirando en diversos sitios, lo estuve mirando en Metajuego, lo estuve mirando en Mueve Cubo, estuve mirando en webs extranjeras, en Thalía y todo eso, para el precio que tenía en Alemania y eso, y el juego estaba en torno a 50 pavos, 40 largo, 50, y me costó 30. Quería traérmelo porque ya os digo, es el primer 1800 que tengo, y está muy bien rankeado, tiene muy buena fama y está muy bien puntuado. Problemas que tiene, conforme lo he abierto, he visto que la calidad de los componentes es mala, ¿no? Peor. Fijaros, los billetes son verdaderamente infames, son súper finos, horribles. Las cartas, para que hagáis una idea, hay cartas que están totalmente en blanco. Y no solo eso, sino que lo que me clamó al cielo es los tokens. Los tokens que tienen son de papel. No es que sea cartulina, es que son papel. Fijaos el tamaño que tienen. O sea, es que son de papel.
Y no sé, no sé qué esperarme. Lo mismo es el peor de los 1800 y por eso tenía ese precio. Pero quería tener un 1800 por lo menos para pa dármela de erudito del juego de mesa. Es decir, que he jugado un 1800 y sentirme un tío importante de estos que suelta ranciadas. Pero vaya, que The Lookout, Francis Tresham, mucha fama, los 1800 es el más caro que me he comprado. Ya os digo, 30 euros, pero quería traérmelo. Lo siguiente es un juego que le leí muy buenas críticas, tiene muy buena referencia, y es un juego que lo que más me llama la atención es que es un juego ampliable que trae un cajón así para un puñadito de cartas así. Y es que tiene sentido porque el juego se va a ir ampliando paulatinamente y lo puedes meter todo dentro de la caja básica. Os estoy hablando de un juego de Elad Goldstein, de Golden Egg Games, concretamente Edge of Humanity. Está muy gracioso, le está echando un vistazo por encima. Tiene su parte de building, tiene su parte de gestión de mano, y tiene una temática bastante apocalíptica, bastante fatalista. Tiene misiones distintas que te vienen en bolsitas, concretamente la tercera parece ser que es una invasión alienígena o algo así. En fin, pinta bastante graciosete. Me lo estuvo explicando el tío por encima, el tío bastante seco tirando a borde. Pero bueno, me lo estuvo explicando por encima, le eché un vistazo, me dio esta copia para reseña. Y no sé, habrá que darle un tiento. Si ves que le saco reseña es que el juego me ha molado, si no es que es una basura infame. Cosas que dices tú, mamma mía, mamma mía. Con Queened Games, Queened no da los juegos para reseñadores, pero hacen muy buenas ofertas. Y cuando te hacen una oferta buena y te encuentras la edición especial de Vanuatu, se te tiene que caer en las manos. Me parece que me costó, no llegó a 30 euros. O sea, esto es un regalo. Los componentes que trae, el tamaño de la caja, me gustaría de verdad que pudierais pasar la mano por dentro de la pantalla para que vierais el tacto que tiene la caja. Os voy a enseñar el grosor de la caja. Mirad el grosor de la caja. Son como cuatro losetas del 1800. Unos materiales maravillosos, unas ilustraciones preciosas. Fijad el grosor del tablero, el tamaño del tablero. Los componentes son bestiales, tokens a punta pala, de una calidad tremenda. En fin, un juego que tiene muy buena fama, que tuve ocasión de echar media partida una vez y que me llamó muchísimo la atención. Me llamó muchísimo la atención y me gustó bastante la temática. Sí es cierto que lo jugué, me lo enseñaron, vaya, y eché un par de turnos a dos jugadores. Que las reglas me comentaron, no sé cómo va a más jugadores, pero me comentaron que cambia bastante. De hecho, aquí quiero recordar que en este te viene un panfletillo aparte con las modificaciones de la regla a dos jugadores. Me despertó mucha curiosidad, me gustó mucho, está muy bien puntuado, muy bien rankeado, y creo que este sí va a salir reseña en el canal, porque tiene toda la pinta. Juego que ya está editado en España, pero que me traje de Essen. Lo ha editado, lo tiene aquí traído a España, lo tiene distribuido, perdón, no ha editado, lo tiene distribuido Last Level, y es este Pixie Queen. Pixie Queen, que ya tiene alguna reseña de mis amigos de Meeplepedia, de mis amigos de El Agujero Hobbit. Muy gracioso. Esta gente, la gente de Game Brewer, la verdad es que se ha gastado una pasta en el stand de Essen que no os podéis hacer una idea. Era un stand gigantesco, tenían una muchacha allí, que ya lo veréis en el vídeo de. O lo habréis visto, no sé, a la altura que estará este vídeo. En el vídeo del día del pase de prensa, cuando nos en la zona en el Exhibition Hall, cuando nos enseñaron todos los juegos y tal, había una muchacha disfrazada de la Pixie Queen, que explicaba los juegos. Y la verdad es que está muy gracioso. He tenido ocasión de ver los vídeos, no los juego todavía, pero he visto los vídeos de mis compañeros y creo que me va a molar, sobre todo porque tiene unas puntuaciones negativas bestiales. Consiste básicamente en una hada malvada que lo que hace es explotar a tope a sus duendecillos y tienes que procurar conseguir las acciones sin recibir mucho azote. La verdad es que la temática me llama mucho, el arte me encanta, es precioso, el juego es muy bonito, tiene una cantidad de token bestial, tiene muchísima madera, muchísimas cositas. Como era una copia para reseña, me la dieron con un bombazo interesante, pero bueno, no me voy a quejar encima. Lo importante es que tenga el juego para poder enseñároslo y para poder jugarlo yo. Tiene su bolsica, tiene. Fijaos, la bolsa de tokens. Tiene una cosa enorme. Tiene pegatinas, tiene losetas, tiene dados, en fin. Un juego que pinta bastante gracioso y ya os digo, sobre todo hablo con un poquito de conocimiento de causa porque he visto las reseñas de mis compañeros. Así que nada, este Pixie Queen posiblemente le caerá también reseña. También para echarle una mano a la gente de Last Level. Juego con muchísima fama, muchísima, muchísima. Me llamó mucho la atención en su momento cuando le estuve echando un vistazo. Túnel del Amor, Pell Games, 15 euros. Os estoy hablando de Deus. Deus, juego independiente del idioma, está en inglés. Las cartas tienen bastante texto, pero
tiene una fama tremenda, los componentes son muy bonitos, el arte es muy bonito, entra mucho por la vista y pinta bastante, bastante chulo. Fijaos los tokens que trae, trae mogollón de tokencicos aquí, de Mipelsico, trae aquí fichas a cascoporro, trae monedotas, trae las losetillas de terreno, por las dos caras, que son distintas, el cascoporro de cartas, trae aquí los tableros individuales de cada jugador, es decir, un juego que pinta muy bien, con mucha fama, muy bien rankeado, muy bien puntuado en la BGG, y que del que había oído hablar bastantes cosas buenas, y que por 15 euros la verdad es que no podía sino traérmelo. Bueno, pues yo creo que este montón, no sé ni cuánto llevaré de vídeo, sí que para llevar la media hora tranquilamente. Pues básicamente esta es la primera parte de las cosas que me he ido trayendo de Essen, que se me han ido cayendo en las manos. Así que nada, en el siguiente vídeo os sigo enseñando más cositas. Hasta entonces, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.